saludos para todos. Gracias por sintonizar este partido. Seguimos aquí con el doctor García Chanto Rostro. Las condiciones del clima son perfectas. El cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. No hay ruido que se le compare al de un partido cuando los espectadores se desgarran la garganta con orgullo y pasión. Como pueden ver, ya comenzamos aquí. Está bien ubicado, sabe que tiene oportunidad. Lo obligan a retroceder. Y la controla sin complicaciones. Se la señaló muy bien y la recibe. ¡Y allá va! Por un momento todos aguantaron la respiración. Rafinha. Alisson. Buen trabajo por la derecha. ¿Y ahora qué? Y reaccionó con mucha rapidez. Y juegan hacia adelante. Pase largo al hueco. No me parece lo suficientemente decisivo esta clase de oportunidades. No se presentan muy seguido y por lo mismo había que aprovecharla al máximo. Vamos arrancando el partido fresquitos y espabilados. Ningún equipo toma la iniciativa. Están muy calmos, no quieren cometer ni un solo error que pudiera costarles caro mucho más tarde. Un pase sin ton y son, muy malo. Prefiere irse a la segura. El portero se encarga de ella. Un pase bastante impreciso. Pase filtrado. Dispara desde aquí. Buen balón, mala conclusión. Qué buenos pueden resultar estos pases largos en profundidad, pero sin una buena ejecución no sirven para nada. 5 goles hasta el momento, el encuentro aburrido. Nicao. La mueve a su derecha. No lo va a poder adelantar. Esto se llama magia, señores. Una intercepción importante. Esto es saque de banda. Arboleda. Pasando ya por el primer tercio del partido. La domina Rafinha. Va por la banda derecha. Un toque inteligente. El balón traspasó la línea y es córner. Sao Paulo tendrá su primer córner, el primero que vemos en todo el partido. Ya no hay peligro y ahora toca el contraataque. Siempre existe peligro de que esto suceda. Intentó solo, pero sin éxito. Es una muy buena oportunidad para contraatacar. Pero bueno, si habíamos empezado bien, pero ya cuántas veces no hemos visto al equipo desmoronarse de la misma forma. Una vez más, la indecisión
volvió a asomarse en el momento más importante. Ahora es cuando necesitan jugar a ese ritmo. Avanza con... ¡Ojo con esta! ¡No va más! ¡Al descanso, ha dicho el árbitro! Bueno, tal vez no sea el mejor de los escenarios para las emociones, pero creo que todos estamos de acuerdo en que ha sido un partido de alto nivel, sobre todo en el aspecto defensivo, ya que ambos equipos salieron indemnes de un encuentro muy cerrado, 0-0 al descanso. Doctor, ¿cumplió las expectativas la primera mitad? Sao Paulo, por lo demostrado en la cancha, ha estado jugando bastante bien. El equipo se mueve bien y ha tenido muchas oportunidades gracias a que ha sabido retener el balón. Lo único que le ha faltado hasta el momento es el tema del avance. Es algo que se tiene que arreglar con unos cuantos ajustes y los jugadores tienen la esperanza de que esta pausa sea lo que necesiten para conseguirlo. Sao Paulo sale hacia los vestidores con las manos vacías. Un partido trabado y apretado, al menos en el marcador, aún con nada para nadie. Si alguien acaba de volver del descanso, solo se ha perdido los primeros instantes del segundo tiempo. Sao Paulo juega bien, con varias oportunidades y muchas sensaciones positivas en la primera mitad. A pesar del marcador, convertir las oportunidades sería un mundo de diferencia. Arboleda. Mira ese temple. ¡Buena bola! ¡La han colocado! ¡Le pega a portería! ¡Ay, carambolas! No puede ser. Un esfuerzo brillante. Claramente quería hacerlo con estilo y casi lo consigue. Y aquí la puede colar, pero al final no sucedió. Podrían llegar hasta la portería rival. Consigue el pase. ¡Mira qué buen balón! ¡Buen balón! ¡Esta puede ser! ¡La que pudo haber sido! Bueno, el entrenador está mostrando su aprobación por la forma en cómo terminó la jugada. Fue una buena salida, no tengo idea de cómo pudo equivocarse al final, justo cuando todo parecía estar en orden. Fue muy evidente esta falta. Esa era la amarilla, pero el árbitro interpretó que la falta no merecía tarjeta. Tiro libre desde una posición abierta. Este sí tiene calidad. ¡Qué buen engaño! ¡Qué jugador, madre mía! Conspira por el costado derecho. Se apresura para alejar el balón. Público presente na partida. Y él está ahí para aplicar la ley de la bota. 1953 espectadores. Busca opciones. ¿Quién se desmarca? Llega el pase cruzado. Eliminados gracias a una contundente defensa. Señoras y señores, ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un contraataque. Estamos hablando de esas oportunidades que no puedes echar por la borda. Thank you.
ni KO. Este partido puede ser de cualquiera de los equipos. Quiere superar a la defensa. ¡Dispara! Intentaron sorprender por abajo. El contacto fue bueno, pero parece que se equivocó al momento de buscar la pelota. Substitución en el equipo de São Paulo. Bien, es momento de que saquemos la primera ronda de convocados del banquillo. Camisa 11. Dejando perfumar la entrada de camisa 20. Camisa 35. Camisa 44. São Paulo. Tal vez se pregunta cuál es el mejor momento para su próximo movimiento. Busca su delantero. A pesar de todo, el nivel de intensidad se ha mantenido igual. Se ve que ambos quieren el triunfo. Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada. Creo que lo que decepciona más es el hecho de que tenían un montón de opciones. Habrá que hacerlo mejor la próxima vez. ¡Metió el disparo! ¡Golazo tremendo! ¡Qué gol! Este bien podría convertirse en el gol que defina el encuentro. Así es como se castigan los pases errados en medio campo. Hablamos de que solo pasaron unos segundos desde que la pelota fue interceptada a que esto terminó en gol. Gran contra de São Paulo. Y bien, hay un cambio. Parecía llevar tiempo en las tarjetas desde hace unos minutos. Realmente este futbolista iba cada minuto a menos, así que el entrenador tomó una acertada decisión. Vente a sentar conmigo, necesitamos recambios. Ventaja de 1-0. Insistieron y obtuvieron recompensa. Ahora deben cuidar. No va a llegar esa bola. Buscó el espacio. Atención, que está en zona peligrosa. La recuperan otra vez. ¡El impacto! Aumentan de nuevo su ventaja en el marcador. El portero había tapado muy bien el primer remate, pero no pudo hacer nada con el rebote. Este portero no se puso los dedos en los guantes. ¿Cómo se le pudo escapar una pelota así? Camisa 44. São Paulo tiene una ventaja de 2 goles y de aquí en adelante todo será comodidad. Sin duda son el mejor equipo en la cancha en este momento y seguramente buscarán hacer mucho más daño todavía. ¡Le pegó! ¡Poste! Sí, jugó a lo seguro. Y ya la recuperaron. Resuelve sin mayor complicación. Fueron indicados 4 minutos de acréscimo. Y va para adelante. ¡Qué buena salida! Lo presiona con insistencia. No lo deja en paz. Demuestra tener habilidad con los pies. Saque de arco, saque de meta.
merecida victoria después de pelear cada balón en cada rincón del campo. El resultado les hace justicia y entusiasmará sin duda al entrenador y también a la afición. Caleri se vuelve el elegido del partido y no me sorprende para nada. Sao Paulo desplegó muy bien su línea defensiva el día de hoy. Hicieron un partidazo porque contuvieron permanentemente a los ofensores y eso les permitió aparte contraatacar. Amigos, se termina una jornada más. Muy buenas noches a nombre del señor García. Cristian Martinoli les agradece su preferencia. Muchas gracias, doctor García. Encantado de estar aquí, señor Martinoli.